No, no es broma. ¿Cómo no le vas a decir? No, no, a ver, ¿quién le dice? Quiero que entre en el vestidor y que le digan, oye, Malagón, ya ni la friegas, ¿cómo te equivocas? No, así. Pero... cuando te ha dado cualquier cantidad de puntos en los últimos torneos. Pero esos son los compañeros, pero nosotros aquí sí tenemos que señalarlo. No, se equivoca. Porque le votó mal antes, ¿eh? Mira, pero está bien. Le pero... estaba quitando puntos, ¿eh? No, estaba quitando puntos. Sí, sí, sí. Que agradezca que cayó el segundo gol. Entiéndame lo que quiero decir. Sí. Pero ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo demonios le vas a reclamar a Malagón con las cosas? A ver, yo no sé. Yo no sé lo que le vayan a decir sus compañeros, seguramente no le reclamarán. Nosotros desde esta posición pues sí estamos para señalarlo y yo sí pienso que evidentemente colabora en ese gol. Sí, sí colabora. Vámonos, sí colabora. Pero como, muchísimo, claro. Como colabora de Michelis, ahora sí, si me permites, de Michelis, claro, en el partido, gravísimo, todo lo que hace. Yo no sé si hay lesiones. Sí, hay que esperar. Si hay lesiones, porque saca el corcho, mete a Ambriz que se equivoca en el primer gol. Después, lo de sí, lo del corcho Medina, muy raro. Lo de Medina. Porque aparte era su titular empezó, en esa posición. Empezó con Arteaga, Medina y Guzmán y Aguirre por derecha. Sí. Cambió, sacó a Arteaga y Aguirre y metió a Vegas y a Moreno. Explícame. Entonces, a Medina lo pone de lateral por derecha. Medina, en el primer gol, el de Ambriz, queda muy abierto. Y en el segundo gol, no cierra con Fidalgo. Él es el que tiene que cerrar, no cierra con Fidalgo. Fidalgo entra y después, con la colaboración de Andrada, hace el segundo gol. Todo eso, ¿cuántos cambios? Tres no, cambios. Aparte, Paco. Tres perdón. Cambios de jugadores sí. Y cuatro modificaciones tácticas en la línea defensiva. Y, gravísimo. Y uno de esos cambios les dio el gol del empate. No, no, eso fue más adelante. Que fue Cortizo. No, pero Cortizo sí, más bueno, adelante. Pero es que si al técnico le vamos no. a achacar. Cortizo no, no esos lo no, pero no, y aparte, no, sí, no es decir algo, pero Cortizo no es de la línea defensiva. Mencionarte nada más. De acuerdo. Y hay que esperar a ver si de esa línea defensiva no salió alguno lesionado. La velocidad de Eric Aguirre. Sí. La velocidad de aproximación, la marca de Eric Aguirre, no podía hacer nada, Brian. Lo tenía maniatado. Y de repente, yo creo que cuando no lo vio el Brian, dijo, caray, qué bueno. No, en definitivamente verdad. La deja. Lo la de deja Arteaga escapar. No puede sacar. Y ya cuando haces el cambio para defenderte bien y tratar de hacer una transición o un contraataque con el plantel que tienes adelante sí. y no te sale y te meten el gol sí. por un error, bueno, entonces, ¿qué hago cuando hice dos correcciones? Eso que está señalando Ricardo fue lo que le costó en River. Eso. El que había muchos partidos que él quería amarrar el empate y lo terminaba perdiendo. Yo pensé que por lo que había hecho en River. ¿Cuál es la especialidad? Yo pensé que por lo que había hecho en River había venido a Monterrey. Perdón. Ah, eso pregúntele. ¿Cuál es la especialidad de Arteaga y cuál es la especialidad de Eric Aguirre? ¿De qué han jugado la mayor parte del tiempo en sus laterales? Laterales. Sí, sí. Y metes a dos centrales que no van a tener proyección. Yo, me dio risa cómo se iba en el segundo tiempo al ataque lateral izquierdo, que fue el chileno. ¿Cómo se llama? Se me fue. Sebastián Vegas. Vegas. No aporta mucho. Su prioridad es defender. Los dos laterales de Monterrey son de selección nacional. Lo de Eric Aguirre hoy fue fantástico. Me extraña que no haya terminado el partido. Algo tiene este chico, pero velocidad, marca y ataque como el mejor, Aguirre. No sé qué le pasa al chico. Lo de Arteaga es un gran lateral. Lo que hizo ahora, si esos cambios no son por lesión, pero sí me extrañaron, compadre. A mí me extraña porque a poco hace tres cambios por lesión. O sea, los no creo. Tres se lesionaron. No, yo no creo que lo digo. Sería muy mala suerte. Y ¿no? le movió mucho atrás. O sea, ¿cómo le mueves tanto atrás así de sopetón? Pietra, no le entiendo. Movido. Dime quiénes son los centrales de Pumas, de Monterrey. No sabes. Porque juega el Toro, porque juega Moreno, porque cierra Medina, porque a veces vete a Vegas. Ya tiene un rato. Atrás. Un rato que le mueve y le mueve y sí. le mueve y no termina por encontrar. Pero eso pasaba desde el Tano. Gran ¿te acuerdas partido que algún día contra Tigres. Grandísimo partido, el mejor de la torneo. Y luego otra vez viene la inconsistencia. Si hubiera tenido, Ricardo, si hubiera tenido, no hubiera habido lesiones, ¿cuál es la razón por la que hizo estos cambios de Michelis? No sé. No ¿había tenido algún error atrás considerable en la primera parte? Ahora, ¿no? También se dice, porque es muy recurrente, ¿no? Monterrey le ganó a Tigres, pero después empató y después perdió. La irregularidad del fútbol. Lo dijo Ricardo. La irregularidad del fútbol mexicano, dicen. La irregularidad del fútbol mexicano. De Michelis acaba de llegar del fútbol argentino. Sí. ¿Dónde jugaba Campos? ¿Dónde jugaba Canales? ¿Dónde jugaba Oliver Torres? Sí. ¿Le seguimos? Porque no eran del fútbol mexicano. Entonces, la irregularidad del fútbol mexicano, ¿no? No, irregularidad del técnico con el... ¡Claro! Con la incapacidad Monterrey. Del técnico. No, sí. Pero yo sí soy de los que cree... Ya después podemos considerar si es irregularidad... inconsistencia. Si es inconsistencia, o si es competitivo, ¿no? el torneo. Yo sí creo que es
peculiar y si existe cierta irregularidad en el fútbol mexicano. Bueno, ¿no? El fútbol mundial. Está Chivas, está lo de Chivas, por ejemplo. Pero el fútbol mundial, es que donde revises, en el fútbol mundial de Europa no. En el fútbol mundial pasa en España, en Italia, en Alemania, en todos lados. Pasa esto, que de repente el último lugar le pega al de arriba, pasa en Inglaterra, en la Premier League, pasa muy a menudo. ¿Tú crees que no es irregular? Pasa muy a menudo. Claro, ¿tú crees que no es irregular que el Barcelona al Bayern y al Real Madrid le haya metido 8 goles en la misma semana? Híjole. 4-4. Horror. Oye, salió Diego Valdés muy enojado, sí. Bateando y aventando cosas. Pero es una gran noticia que el América, por lo menos lo que es Valdés, arriba Henry y por fuera Brian y Sendejas, ya estén. Sí, claro. Ojalá pueda mantenerse. Y después Ricardo, Fidalgo, que entra de cambio. ¿Y quién más? Falta Jonathan. Lo platiqué con Mario. Entró ¿Quién Cervantes? Jugó un partidazo? Cervantes. Cervantes. Cervantes es inamovible. Hoy, inamovible. Ya era un buen jugador en Santos, demostró mucho. Lo trajeron al América, había tenido poca actividad. Hoy lo ponen. Por Chivas, supuesto. Ya era. También. ¿Te acuerdas que alguna vez Cardoso lo dijo de broma? Sí, pero haciendo referencia a la calidad de Alan Cervantes, que dijo, es el De Bruyne, es el De Bruyne del fútbol mexicano. Exagerado, si tú quieres. Pero es un futbolista con unas características espectaculares. Hoy el partido que da es maravilloso. ¿Con quita quién balones, jugó? Toca. Jugó con al lado del Chiquito Sánchez, sí. Que no es por nada la contención titular. No. Creo que lo hicieron bien. El Chiquito todavía no se adapta muy bien en esa posición, aunque ahí inició, ¿eh? Sí. Ahí inició, después lo adelantaron como media punta. Pero teniendo bien físicamente a Fidalgo, ahí va a jugar Fidalgo. Pues sí. ¿Con Fidalgo quién? Va a jugar ahí. Cuando se recupere Richard Sánchez. En lugar del Chiquito Sánchez. Pues, ahora, sí, tú te puedes burlar de lo que hace Fidalgo. No, me estoy burlando. Es un gran disparo. Aquí el tema es lo que ha venido demostrando. Le hizo un efecto. Sí, bueno, Andrada. Pero para Jardine, que hoy es el que está en la banca. Nomás te digo, nomás te iba a decir, Cervantes y el Chiquito Sánchez tienen mucho más marca y mucho más dinámica que otro medio campo. Tú, dirigiendo al América hoy, ¿jugarías el resto del torneo con Cervantes y Chiquito Sánchez? O sea, se supone que Jonathan y Fidalgo son los titulares, se supone. Sí. Jonathan Dos Santos y Fidalgo. Y Fidalgo. ¿Tú pondrías al Chiquito Sánchez y a Cervantes? A mí me gustó mucho al Chiquito, hoy. Al Chiquito... Gracias por traducirme. Al Chiquito, no. Al Chiquito quizás no, porque no es su posición. No. Alan Cervantes, yo quiero ver que lo saque Jardine. ¿Y a quién va a sentar? ¿Con Jonathan? A Jonathan. Tendría a que Jonathan. De acuerdo si a lo que Jonathan dice Paco, regresa, Jonathan. Si Jonathan regresa... Es de los predilectos de Jardine. Si no, claro, para Cervantes mí, con Fidalgo. Ahora, ojo. Pero a Cervantes no lo puede sacar. Algo estará viendo Jardín en el transcurso de la semana en Jonathan para no ponerlo de titular, para no tenerlo desde el arranque. Ahora, los titulares, creo que es muy claro el mensaje. A ver, en el medio campo son Jonathan. La verdad es que el técnico se fija en todo. El técnico está en el día a día. El técnico sabe quién es quién dentro y fuera de la cancha. Sí. Comportamiento, disciplina, descanso, alimentación, trabajo, perseverancia. Y creo que Fidalgo ahí sí tiene un lugar ganado por mucho, ¿eh? Olvídate ya nomás del tema de cancha. Creo que afuera lo vemos incluso cómo siente, cómo vive el fútbol y lo que representa para sus compañeros. ¿Qué? Yo me hago un lado, porque aquí en esta mesa no lo ven así, ¿eh? Yo lo veo así. No, a ver, ¿quién no lo ve? ¿Qué? Mario Carrillo no lo ve así. No. Yo no lo veo. Mario no lo ve así. No lo veo. Mario, porque Mario no lo y como vibra afuera de la cancha, tampoco lo veo. Pero es que no soy como Ronaldinho. Nunca había un jugador que vibrara tanto fuera de la cancha que lo voy a meter porque vibra tanto afuera. No. Yo que vibre adentro. Yo vi al Chiquito Sánchez muy bien, es la posición del Chiquito Sánchez. Ahí. Segundo no lo metas de creativo. El medio campo con Valdés, con Chiquito. Pero ahí te dio con los Cervantes. Me gustó mucho, te dije en el primer tiempo. Nos dio los regalos Fidalgo, y Andrada. Fidalgo te da el gol del triunfo. Pero ese Andrada esa. No, el bueno, efecto. El que genera la. Sí, pero ¿quién lleva la pelota hasta allá? No, Fidalgo termina gustando mucho, no al arranque Andrada, de su carrera Andrada, acá. Tiene razón, pero después ese es de Andrada. No es primer palo, o sea, no tiene ángulo, no tiene. Hay que llevar la pelota ahí. Fue un triunfo, fue un triunfo del América de regalos, es la verdad. ¿Pero por qué de regalos? De regalo el de Andrada. Y del de regalo de Andrada. El de Micho, de Michelis, ¿no? Y de Michelis. O cuál otro. Y parece que hay una falta, ¿eh? Parece que hay una falta en el segundo gol del América. No, pero ya lo checaremos. Ya rascarle mucho. Ya nos dirá Felipe Ramos Rizo. Híjole, yo no vi ninguna falta. No sé, nos dirá Felipe Pau. En el trámite del partido, en el gol o... Hay una entrada... No, es en el gol de Fidalgo. Te voy a decir una cosa. Hay una entrada de Berterame sobre Sendejas. Sí. La barrida. Porque se levantó, si se queda tirado. Yo estaba viendo el partido con Felipe Ramos Rizo y decía que la barrida era para roja, esa de para mí. O sea, la misma, para mí, la misma, amarilla sí era. La misma de Avilés Hurtado. No, esta no fue tan agresiva. Hurtado está fracturado. Sí. Esa no lo conectó. Por eso, pero es lo mismo. No. O sea, es una barrida.
Está bien. Para es mí, una barrida de destiempo, pero no. No, no, no es que si, no lo es conecta, para... si lo conecta, puede haber sido de anaranjado, claro. Roja. Sí. No. Pero sí. Bueno. Vienes muy permisivo hoy. Pero no lo conectó. Sí lo conecta, pero no lo conectó. ¿Cómo has cambiado, Mauricio? Bueno, hay que juzgar de acuerdo a lo que, de acuerdo a la ejecución. Mucho. ¿Ha cambiado? Y si juzgamos de acuerdo a la ejecución, sí, era de amarilla. Has cambiado mucho. Sí, has cambiado. Claro. Sí. Algunos de ustedes me conocen desde los 18 años. Tengo 41, algo tenía que cambiar. Coincidimos en la Copa Confederaciones, más o menos cuando tú tenías 21, ¿te acuerdas? Sí. No, en la Copa del Mundo. De Michelis. A ver, escuchamos Michelis. Al Micho, Martín Micho. De Michelis. Y llegar con otro ánimo a la liga. Julio. Julio Báñez de TUDN. ¿Qué te preocupa ver distinto hoy de Rayados en la cancha? Entendiendo que además América es un rival importante para medir fuerzas de cada equipo. No, claro está. Claro está que por algo es el bicampeón. Que de local es el equipo que más posesión tiene y lo sabíamos. Desde el análisis lo sabíamos. Pero creo que hoy. No fuimos el equipo intenso que queremos ser, que hemos sido en los dos clásicos, que hemos sido por momentos el último partido local, aunque hayamos empatado 0-0 con Pumas. Hoy llegamos tarde a muchas partes del campo y después tuvimos cantidades de imprecisiones. Habíamos administrado muy bien la pelota los últimos dos partidos. Hoy no. Ahí tuvimos problemas de audio, o tuvo problemas de audio más bien Martín de Michelis en la conferencia de prensa. A veces es mejor que no te pregunten y tú decirlo, porque así ya no das a entender que te equivocaste. O sea, ¿sabes qué, señores? Me equivoqué en los cambios, no nos habían metido gol, quise asegurar un resultado y después ya no pude cuando tenía un gol encima. Y así enmudeces a los que te van a preguntar. Me parece, aunque no alcanzamos a escuchar nada, no sé si se le preguntó o no de los cambios. Es que esa es la pregunta. Pero por eso, esa es la pregunta. Pero a veces, no te tienen que preguntar algo tan evidente. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Pero si no, pues ya el reportero, sí, esa es la pregunta. De acuerdo. Entiendo que es un estadio provisional, pero creo que es otra de las, sí, de las cosas que tienen que mejorar en la liga. No, ¿no? Bueno, el audio es terrible. No, el audio y la sala de prensa y todo, pues es un estadio que ya no tiene ni estacionamiento ni nada, es un estadio viejo. Sí, sí. Pero hay otros que son más nuevos y que tienen los mismos problemas, ¿eh?